estoy visitando el Go Lab de Global Omnium y lo hago con motivo de la presentación de un libro que recoge una experiencia que fue vital en el momento más duro de la pandemia, en el momento en el que estábamos todos en nuestras casas, en el que no teníamos prácticamente materiales para protegernos, ni siquiera el sistema sanitario, en el que básicamente tampoco teníamos pruebas de diagnóstico masivo para la población en general, y en el que de repente pues surgió la magia en el que se combina la ciencia básica desarrollada durante años en los centros de investigación públicos y también la ciencia que se desarrolla en centros privados, en empresas, y que se convierte en soluciones innovadoras para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Hablo muy concretamente de una herramienta que se puso a disposición de los ayuntamientos, de las administraciones públicas como la Generalitat Valenciana, que tuvo también la participación del Ministerio de Ciencia e Innovación, por el cual se medía en las aguas residuales de las ciudades si había contenido de COVID-19. De esa manera podíamos detectar de manera muy prematura si en un determinado barrio, si en un determinado distrito o si en lugares críticos como por ejemplo residencias de ancianos se detectaba el SARS-CoV-2 y por tanto el COVID-19. Esto nos ayudaba muchísimo a actuar con la mayor premura en esta crisis que no tenía antecedentes y para las cuales hubo que inventar, innovar, hubo que trasladar la ciencia a las soluciones innovadoras, y este fue un ejemplo.